el marcador en el Garcilaso. Aquí puesto viene el remate. ¡Gol! La pelota la saca de adentro, pero a lo que es, yo cambié toda la suposición y lo dije antes. Esto es una jugada, una conducta incorrecta que le ha cobrado. ¿Por algo verbal o por 6 segundos? Vamos a ver qué cosa es lo que puede haber cobrado. Esa manito abajo que se ve en la pantalla puede haber sido 6 segundos o conducta incorrecta. Entra Mariño. La toca Mariño hacia adelante. Cuidado. ¡Viene Cienciano! Para Esquivel, allí está uno de los atacantes tirado atrás que tiene el equipo de Gallego, que habitualmente jugaba el año pasado arriba con Bruno Marioni también. Con la filigrana para acá y para allá y se la van a parar, se la roban nomás. La pelota que rebota en De La Haza, que se viene buscando la palera, descarga bien de Zarafara. De La Haza, lo cortan al sin falta De La Haza. Parece que García, que es el otro central, la tira larga a la izquierda para Esquivel. Se adelanta De La Haza, tocó por bajo De La Haza, la aguanta el capitán, pasa. De La Haza picando la franja derecha, se vino De La Haza, frenó, controló. Pasó De La Haza, va a rematar, que te falta hacer eso. De zurda al arco, apenas afuera, es derecho. No le quedó el perfil por la derecha, pero igual de zurda casi la mete en el parante izquierdo de los campos. Esto se tiene y se debe aprovechar, Cienciano. Muy buena diagonal hacia adentro. Un remate, es verdad, imperfecto, pero fíjense, agruparnos, defender, una falta de pisar, no se mueve toda la pelota con todo a la vez. Juega hacia el medio para Esquivel, trabaron con fineza, no hay falta. Y va pasando a toda marcha Mariño, se apura Uribe, convengamos que es inintencionado, no hay intención. Se vino Esquivel para la victoria, corner izquierdo para Toluca, mira el Toluca cómo ataca en el Cusco. Lo de esquina para el equipo mexicano. Lo derribaron sin pelota a Saucedo. Se manda por aquí Viglianti. Salvatierra. García para Thiago Leitao. Aucedo viene por adentro. Marca bien De La Haza. Guevara. Cerca con el central de Ciencia. Se viene Morel. Abriendo el juego con Eric Cardoso. Traba con todo. De La Haza. Arroja una patada a Eric Cardoso. La reacción amarilla. Enfurecida. Lo que está jugando el público en este momento gritando cada pelota. Fernández que abre el juego para Guevara, la coloca en profundidad para De La Haza, le ganaron la espalda a Moril. El centro de De La Haza, solo para González. ¡Gol! Morada 2-1 en la zona de Ledesma Morel. Otra vez la espalda del lateral. El caballazo, no está Ledesma. Ahí levanta la cabeza De La Haza y mete un centro a medida. Intenta cerrar Clemente Rodríguez, no llega a Ledesma. Sube De La Haza, lo acompaña Torres, va por el segundo gol. Cienciano De La Haza al arco. La vio pasar Caranta.
sufrió Boca y el saque del arco favorable al conjunto de Miguel Ángel Russo. Tomó la decisión de patear de la ASA. Podría haber tenido un pase más la pelota. El rechazo largo de Colochini. La gana bien Paolo de la ASA. Limpió bien la jugada con Alba en el área. Esperazzo. Le pegó el arquero de la Lazio de Italia. Riquelme con Paolo de la ASA. Ganó de la ASA. Ñol. Prado. Había pasado Vargas. Ahora tiene que volver. Paolo de la ASA va con Messi. Bien. Trabajó bien Paolo de la ASA. Va Paolo de la ASA. Había falta. Se lo llevaron puesto a Paolo. Era Sebastián Battaglia. Dos cositas. Chávez. Paolo de la ASA quiere ir por el otro lado. Perú comienza a pasar Prado. Paolo de... trata de pasar Paolo de la ASA. Apóyate de nuevo. Paolo, pasó Paolo, va Paolo, Chávez. Quiere pasar Chávez, sigue Chávez. Pide de nuevo Gago. La maneja Gago para pegarle. Va Gago para pegarle. Bien abajo Rainer. Va Taglia, Gago limpio. Va Riquelme, la pide de nuevo Gago. La maneja Gago para pegarle. Va Gago para pegarle. Bien abajo Rainer. Va Taglia, Gago limpió muy bien la jugada. La tiene el Cata Díaz. Sufrimos en el fondo. Riquelme llegó bien con todo. Paolo de la ASA. Se va a ir en Argentina el Kun Agüero, número 16. Va a ingresar en su reemplazo Germán. Parecía que la decisión estaba tomada. Cuidado con esta, que va a cambiar. ¡No! La sacó bien Paolo de la ASA. Y ahora la tiene Rainer. Da Silva en el cabezazo de la ASA. La lucha Johan Fano la pierde. Ahora Edo. Recupera Perú de la ASA. Solano. Tía. Está atacando Perú de la ASA, pelotazo largo de la ASA, corre el loco Vargas por el lado izquierdo, alcanza la pelota Vargas, al centro queda Renge. Otra vez Perú a la carga con de la ASA, avanza de la ASA, Rengifo, de la ASA, Vargas. A mi parecer Perú está manejando muy bien el partido ante los super favoritos paraguayos la tarde de hoy. Prado. Con la pelota Julio Cáceres. Tocaba hacia adelante, qué bien. Paolo de la ASA. El despeje no encuentra.